Como sabéis, nuestro grupo no ha firmado la declaración que han firmado el resto de grupos porque lo que creemos es que no es de recibo que de todo lo que sucedió ayer en nuestra ciudad nos quedemos solo con una parte. Nosotros, desde luego, eh, lo que creemos es que. Eh, Evidentemente, subrayar solo parte de lo que pasó ayer en nuestra ciudad es algo intencionado por parte de los tres partidos firmantes de, de la declaración y lo que creemos es que lo que hacen es intentar evitar la responsabilidad que pesa sobre cada uno de ellos. En definitiva, lo que creemos que lo que están haciendo es mirar al dedo por no mirar realmente a la luna, al problema en general. Y creemos, además, que es una constante en estos tres partidos, en este ayuntamiento, porque lo hemos visto en casos anteriores también, lo vimos cuando el desalojo de Cucucha, centrándose única y exclusivamente en los disturbios, y lo vimos también en los incidentes, eh, en lo sucedido. Que desembocaron en la muerte de Íñigo Cavacas, donde todavía este ayuntamiento no ha rectificado en la declaración institucional que hicieron en su momento. En cualquier caso, nosotros lo que creemos es que lo importante, lo, lo señalable, lo fundamental de lo sucedido ayer es lo que sucedió en el Guggenheim, donde la troika vino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y, es, es más, vino a decirnos que lo que tenemos que seguir es ahondando en esas políticas que lo que están generando es miseria entre la ciudadanía. Y creemos que, en definitiva, vinieron a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y estos tres partidos que han firmado esta declaración lo que hicieron fue poner la alfombra roja a esas políticas. Los mismos partidos que ahora se están llevando las manos a la cabeza. Nosotros, desde luego, eh, sin quitar importancia a lo que pasó ayer fuera del Guggenheim, lo que sí tenemos claro es que lo fundamental es lo que pasó dentro. Y lo que pasó dentro está acarreando ya consecuencias, porque hoy se ha esahuciado a una vecina de Bilbao y hoy las tasas de paro lo que determinan es que van increciendo y son consecuencia de esas políticas. Por lo tanto, porque consideramos que la declaración ha sido absolutamente parcial y enfocada a uno de los aspectos exclusivamente, nuestro Grupo no la ha apoyado.